paz, porque la paz trae el pan y la riqueza, la paz interior de cada individuo y la paz sociopolítica, porque yo creo que es el futuro siempre, la paz es lo mejor. No solo que es lo mejor, sino que es el único camino. Bueno, he empezado otra conversación de filosofía, que se ha parado el grabador o lo que sea. ¿Qué día es hoy? Día 17 de septiembre del 2018, en un lugar de La Mancha, aquí al principio de un jardín de un parque municipal de Herencia, aquí de Herencia. Son las 10, no, las 11, 11 horas aproximadamente. Las ideas que uno tenga, yo creo que hay que argumentarlas, razonarlas, defenderlas, pero como negación. Porque cualquier individuo, si hubiese nacido en otra cultura, en otra sociedad, en otra geografía, en otra religión, pensaría de muchas cosas diferentes. Por tanto, la aplicación de todos los individuos, sea cual donde vivan, es defender lo propio con cierta moderación. No digo que no defender lo propio, pero con cierta moderación. Y luego, en segundo lugar, buscar razones y argumentos. Y también escuchar razones y argumentos en las demás razones, en las demás culturas, religiones, filosofías, ideologías. Porque al final somos, no digo víctimas, pero somos lo que la cultura, el territorio, etcétera, nos ha enseñado, o somos en gran parte, no digo todo. Ahí estás tú para intentar aprender de otras filosofías, otras ideologías. Esta actitud con C y actitud con P, pues te lleva a ser tolerante. No estás de acuerdo con todo, o mejor dicho, a lo mejor no estás de acuerdo con casi nada, pero te lleva a ser tolerante, a intentar construir más que destruir, a crear puentes, no romperlos, y también buscar mayor grado de verdad. Y eso es la ciencia y la filosofía, son los dos sistemas que tenemos. Luego cada uno puede tener una sensibilidad artística, estética, o puede tener una religión o una cultura, digamos, en general familiar, diferente, o social, o lo que sea. Observas los musulmanes, y lo digo con respeto, que ya están aquí en España, por ejemplo, ahora, en el parque hay varias mujeres y por la calle y generalmente van hablando muy fuerte. Y me pregunto, los europeos dicen que nosotros hablamos muy fuerte, los que no somos tan musulmanes tampoco, los que llevamos aquí siglos, no solo los que han venido. Y a veces me he preguntado si que hablemos nosotros muy fuerte con respecto a Europa, a lo de Europa, se deba a una influencia musulmana que se quedó aquí, o quizás ya hablábamos fuerte antes de que llegaran los musulmanes. Eso ya no lo sé, eso los historiadores o las ciencias sociales lo podrían investigar, aunque sea como curiosidad, ¿no? A veces planteo, casi todo planteo como preguntas, yo no tengo datos suficientes, lo planteo, doy una posibilidad que es una opinión y que los demás lo investiguen, los científicos sociales, yo solo lo digo. No digo, no descubro las Américas, pero bueno, a lo mejor ese es uno de mis fines o de mis... Estoy en este jardín y veo los árboles y posiblemente muchos árboles tienen más edad que yo y posiblemente muchos de estos árboles vivirán más tiempo que yo. Esa es la realidad. No hay que vivirla como tragedia ni nada, pero esa es la realidad. Yo quería reflexionar un poco sobre el arte. Llevo décadas, 30, 40 años, lanzando manifiestos artísticos y pintando, teniendo en cuenta esos manifiestos artísticos. Los
nos ha enviado a, no a cientos de personas, sino a miles de personas, entidades, bibliotecas, museos, galeristas, críticos, pintores, artistas, etc. Yo creo sinceramente, me puedo equivocar, y lo digo modestamente, que es una revolución artística, todos los manifiestos artísticos, todos unidos, y al menos Dios 12. Y también me temo que a lo largo del tiempo algunos han sido copiados por otras personas, les han cambiado el nombre y los han intentado lanzar, pero no ha dado mucho resultado. Y me temo, no sé por qué, que ahora puede ser que alguien, dentro de unos meses o unos años, pues los lancen esos manifiestos con otros nombres y se abroguen ellos la autoridad de la invención, del diseño, etc. Y no es verdad. Llevo yo muchos años, no años, sino décadas. En el 82 que hice la primera exposición, ya planteé esa exposición bajo un nuevo manifiesto artístico que llamé Mi Perspectivismo, un cuadro visto por los dos lados. Pero lleva muchos años, hasta que me atreví a hacer una nueva exposición y lanzarlo como nuevo manifiesto, pues me costó años. Electrónicos, por DVDs, por carta normal, de conversaciones de viva voz. Lo he publicado en estos meses en periódicos, que en periódicos estuvo llevo publicando unos 3 años, quizás unos 4. Y siempre son silencios. Durante muchos años se me ha dado la posibilidad, a nivel externo y a nivel interno, que alguno de estos manifiestos artísticos no es una tendencia nueva como otras que de la vanguardia, sino que de alguna forma estos manifiestos artísticos, al menos Tío 12, harían un antes, un después, sería una revolución artística, sería un nuevo paradigma. O dicho de otro modo, una obra abstracta, sea del autor que sea, pintada por un lado, tiene una serie de significantes y significados, pero una obra abstracta pintada por los dos lados tiene una multitud de significados nuevos e innovadores que la primera obra no podría llegar a ser como la segunda. Llevo yo años y ya se ve por ahí algo, y algunos grandes autores que ya han hecho algunas obras. El otro día, en una exposición de un colectivo de niños con ciertos adolescentes con ciertos problemas, ya estaba esa idea, un cuadro que en ese caso era los dos cartones por los dos lados. Yo creo que es una revolución radical. Dicho de otro modo, que puede ser, como algunos indican, que el mundo del mercado artístico no puedan aceptar estos manifiestos porque los precios y los valores y el contenido de 70 años de vanguardias después de la Segunda Guerra Mundial se verían reducidos a nivel de contenido conceptual, de estético, de artístico y a nivel económico. O sea que parece ser que puede haber docenas de miles de millones de euros en juego, o docenas o miles, docenas y cientos de miles de cuadros de un montón de tendencias que se verían reducidos su valor conceptual y su valor económico. Y por eso este manifiesto no se puede lanzar. Estos manifiestos no se pueden lanzar, porque además pueden ser aplicados en todos los estilos actuales y del pasado y de las vanguardias. Puede haber figuración pintada por los dos lados, arte abstracto, arte cubista y el resto de manifiestos. O sea, que estoy en una situación de creer, de pensar que creo, descubierto, inventado, siempre tomando valores de lo anterior. No se crea de la nada, pero con estos contenidos, que creo que es una revolución artística, pero al mismo tiempo esto es condenar al silencio, o incluso que otros se lo apropien y encima digan que es de ellos. Este
esta es la situación que tengo y he tenido durante este tiempo, pero ahora no sé por qué tengo la sensación que puede esto estallar. Aunque yo no lo sé. Quiero decir, apropiárselo a otros, aunque tampoco tengan éxito, porque a lo mejor hay un interés que esto no pueda surgir, porque se han enviado miles de galerías, obras concretas y obras reales, en los manifiestos a miles de galerías de España, de Europa, de Estados Unidos, etc. Yo sí he enviado a mucha gente, muchas galerías, ahora menos, pero a obras, docenas de obras a docenas de galerías. La mayoría no han vuelto. Antes hacía eso. Ahora ya mando en DVD, etc., y fotos, etc. Pero los manifiestos, ¿eh? En correo, el correo electrónico normal. Yo, además, no he, he enviado mucho, pero no he dado demasiado ruido. A lo mejor por eso. Por eso tenía unas desventajas y una ventaja que no voy a contar aquí. Pero es triste pensar que has hecho una revolución artística. Posiblemente la inmensa mayoría de las pinturas, miles de pinturas y dibujos y libros de artistas y hojas de libros de artistas y libros de artistas, pues se destruyan, no estén destruidos ya. Y es triste que a lo mejor esto se pierda o incluso que otros se lleven el mérito. Cuando con estos manifiestos se pueden hacer, utilizar en todas las tendencias del pasado, del siglo XX, del siglo XIX, del XXI, etc. Y aplicarse a todos los géneros artísticos y a todas las técnicas, a la pintura, al dibujo, a la cultura, que ya bueno, al diseño, a la literatura, etc., etc. Y a todas las artes, claro. De una manera o de otra. Quizás como posibilidad, estos manifiestos artísticos no se pueden lanzar y no se puede, porque sabe, muchos autores harían obras ya con estos manifiestos artísticos y el mercado se vería afectado. Muchos autores tendrían que reducir los precios, grandes autores y pequeños autores que están en museos, en galerías, en colecciones, en marchantes, pues tendrían que reducir los precios porque, he dicho siempre, pintado por, o dibujado, fotografía por los dos lados o grabado, sino en todos los demás géneros y en todos los estilos y tendencias actuales del pasado y las nuevas del futuro. Sería un cambio radical. Sería algo así como lo que pasó con cuando el impresionismo y el cubismo se instalaron, las pinturas del siglo XIX pues quedaron reducidas de valor estético y de valor económico. Y de alguna forma pasó también con el Renacimiento con respecto a lo anterior. Entonces, es razón suficiente para que el mundo artístico, el mercado artístico, no deje lanzar estas ideas. Conmigo es relativamente fácil porque yo no tengo ninguna proyección. Lo he enviado a miles de personas, incluso obra concreta, pero no tengo ninguna proyección. Pero tarde o temprano, esto tendrá un lugar. Dentro de 10 años, dentro de 30, dentro de 50, con estos nombres de manifiesto con otros, pero yo espero que tengan el valor de quien sea capaz de lanzarlo, o que se le valore, o las galerías, o los marchantes, los museos que nos dejen, que hombre, que me dejen a mí y a mi trabajo un lugar como predecesor y como, lo que sé, verdadero inventor o descubridor. Creo yo, que no como mi persona, sino al trabajo realizado y a las obras realizadas que todavía puedan quedar dentro de 20 o 30 o 50 años. Es triste, desde
el año 74 o así, empecé a pintar, o a dibujar, o a pensar pintar y pensar pintar, y ya pinté algunos manifiestos, que la primera exposición ya la hice en el 82 con un manifiesto, que podía haber el año con otro, pero con un manifiesto, claramente, el viva el perspectivismo, y el cartel que me lo pagó la Casa de la Cultura, ya estaba claramente eso, que ahora está integrado en los manifiestos. Y luego todas las obras hechas con manifiesto que no haya servido para nada. Y uno sea consciente que esos manifiestos abren un nuevo mundo estético, mental, cultural, conceptual. Que se pueden hacer cientos de miles de obras con esos manifiestos y otros que podrían venir. Y es triste que también otros que se me han ocurrido ya ni siquiera los he escrito.
decibles podría tener a nivel estético, conceptual, la forma de verse los hombres, psicológico, yo creo que a todos los niveles. No sé si ha quedado grabado, porque no sé si estaba abierto, que decía que el arte, manifiestos artísticos y el arte en general no solo tiene un valor conceptual, o estético, o económico, que es un sistema más financiero, sino también un valor de revoluciones estéticas que a su vez cambios antropológicos, psicológicos, sociales, etcétera, etcétera. La forma de pensar y de sentir. Ya sé que el arte decía que ahora se coge a gente muy joven y se le va subiendo, o viendo a ver cuáles pueden subir y cuáles no. O sea, las galerías pues hacen lo que el Boyar, lo que hicieron el Boyar con Cézanne, comprar todo y luego fue vendiéndolo poco a poco y se hizo millonario, lo que ya era. Y ahora es lo mismo, pasa es lo mismo, sucede. Bueno, se ha ido adaptando los métodos y todo eso, pero el arte es un cambio esencial y muy profundo en los seres humanos. Seres humanos tienen muchas connotaciones y lo que yo estoy ofreciendo es una revolución artística, estética y conceptual, y supongo también económica, en tanto en cuanto se le dará un valor nuevo al arte, a este arte que yo propongo, y quizás disminuya o pueda disminuir el arte anterior. En algunos artículos, en algunas grabaciones, habla un poco de filosofía política, un poco concretado en los gravísimos problemas que está pasando mi país y mi estado y mi sociedad en estos últimos 3 o 4 años. Que es consecuencia de muchos años de evolución, de ideología, de mentalidades. Yo sé que, diga lo que digas, te vas a equivocar, porque no solo en el presente actual que te deja muchas posibilidades teóricas o de datos, sino que en el futuro, dentro de 10 años, la cosa se verá de distinto modo y siempre sucede lo mismo. Siempre que intentas analizarlo en el presente, siempre te equivocas en economía, en política, en toda esa ciencia, porque el mundo cambia y dentro de 20 años no se verán las cosas como ahora se ve. Los temores que ahora se ven no se verán dentro de 20 años, o se habrán cumplido de otra manera o de otra forma, o los aciertos que se ven ahora a lo mejor dentro de 20 años son más grandes aciertos, hay otros. Entonces eso, siempre te equivocas, siempre estás condenado a equivocarte. Y luego yo no sé por qué tengo que estar tomando partido. Quiero decir, tomar de un bando para otro. Yo puedo pensar, y creo que lo he dicho con claridad, que un Estado, cuanto más grande sea, en territorio, en población, y más un Estado que lleva siglos unido, y yo creo que desde los romanos hemos deseado ser un Estado, digamos, con todos los matices que se quiera, pues ese sueño no se puede truncar tan fácilmente o tan, no lo sé. Yo creo que la organización social y política, el gran descubrimiento, digamos, que se ha ido en fases desde siglos, que ha concretizado y materializado en los derechos humanos de 1948, esa tiene que ser la base, creo yo, que es la base para toda organización social y política de cualquier territorio del mundo. Quizás algunos puntos haya que adaptarlos un poco, o determinadas culturas y religiones no la aceptan, pero bueno, es preferible que acepten 9 puntos sobre 10 que no acepten nada más que 3 sobre 10. Yo creo que esa declaración de los derechos humanos le da a todo ser humano una serie de derechos, se puede desarrollar
individual, familiarmente, socialmente, económicamente, culturalmente, religiosamente, espiritualmente. Y yo creo que esa declaración evita todas las catástrofes sociales, políticas, que hemos visto en el pasado, sobre todo en el siglo XX. Sociedad o un pueblo o lo que sea no debe conquistar otro pueblo por las armas, pero tampoco conquistarlo económicamente, ni social, ni culturalmente, ni religiosamente, ni nada, sino que un pueblo o una sociedad entre en contacto con otro pueblo y se van formando ideas, conceptos, instituciones, organizaciones que van colaborando y van formando en paz y de mutuo acuerdo, buscando la verdad, la bondad, con la ciencia y la filosofía, van uniéndose formando federaciones superiores. El ser humano tiene que buscar la coordinación, la armonía, el equilibrio entre tantos conceptos que tiene, entre tantas emociones, tantos sentimientos, siempre a la luz de la ciencia ortodoxa, y a la mejor filosofía posible. Analizar la realidad, no solo analizamos la realidad objetiva y natural, sino la realidad mental del ser humano. Nosotros nos proyectamos en nuestras ideas, en nuestros conceptos, en los datos, en las observaciones. Eso es lo que hacemos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque siempre estamos proyectándonos de alguna manera. Creo que una persona por ser libre no tiene que ir en contra siempre de todo. Y un filósofo tampoco, porque un científico no va en contra de todo, sino admite un corpus de ciencia que ya está demostrado. Yo creo que la imagen romántica que han querido hacer de pensadores, imagen romántica de pensadores en contra de todo, no es real ni es buena. Científico no va en contra de todo. El filósofo de ahora no es el primero que piensa. Hay ya 30 siglos de pensamiento, al menos. El matemático de ahora no es el primero que piensa matemáticas. Hay 30 siglos de matemáticas. Lo mismo un científico. Yo que algunas verdades habrán llegado los anteriores filósofos y algunas preguntas y los anteriores matemáticos y los anteriores científicos. A mí no me gustan las personas, sean pensadores, filósofos, escritores, que van en contra de todo, ni los que están de acuerdo con todo, sino con la mayoría de cosas se puede estar de acuerdo y con algunas no se pueden estar de acuerdo y se van cambiando unas cosas y otras se van evolucionando. Yo, si fuese matemático, buscaría nuevas pautas o nuevos nuevas ecuaciones matemáticas o lo que sea. Por tanto, es lo que hago en la filosofía y en la literatura, intentar encontrar nuevas pautas o preguntas o respuestas o argumentos en filosofía. Yo no deseo cambiar a la sociedad, ni aunque hay cosas que yo creo que tendrían que cambiar, ni a los hombres, aunque creo que los hombres tendrían que tener determinadas cosas, deberían cambiar. Yo no pretendo nada de eso, solo encontrar nuevas preguntas, nuevas soluciones, nuevas respuestas, nuevos argumentos, que sean más verdaderos y bondadosos, y conocer los que se han dado a lo largo de la historia, porque yo no soy el único, ni el primero, ni el más importante que se dedica a pensar, o a hablar, o a escribir.
Es más, yo el método filosófico de redacción y todo eso no estoy de acuerdo, o sea que... Cada uno lleva sus alegrías y sus dramas dentro y quizás a veces se proyecta. Uno que tenga muchas alegrías a lo mejor es demasiado conservador en sus juicios y otro que a lo mejor un drama muy grande o muchos dramas es muy revolucionario en su pensamiento. Pero la realidad hay que analizarla lo mejor posible, ¿eh? Te guste o te disguste, con las razones y con los argumentos. Yo creo que en el siglo XX ha habido muchos pensadores, filósofos, que se han quejado mucho de la explotación económica, a lo mejor con razón, de la sociedad, pero ellos han explotado a otros seres humanos afectivamente, sexualmente, de alguna manera. Yo creo que ese doble juego o esa ley del embudo, muchos pensadores no son conscientes. No voy a citar nombres, pero yo creo que es fácil de encontrar. A veces se apoyan en la libertad, pero bueno, la libertad solo en los temas que le conviene a cada uno. Intentamos o debemos intentar hacer grandes obras literarias o filosóficas, no para nosotros, el individuo que las haga, pasar a la historia de la filosofía o a la literatura, historia de la literatura, ni para él sentirse muy grande o ella sentirse, sino para intentar interpretar, intentar interpretar el mundo de una forma más correcta, más verdadera, más bondadosa, más útil, más racional, más prudente, más mesurada, y que la humanidad pueda seguir existiendo. Nosotros como pensadores, o como filósofos, como escritores, como artistas, podemos y debemos a veces equivocarnos sin darnos cuenta, pero no podemos hacerlo por maldad, ni hacerlo por intereses, sino hacerlo por la deficiencia humana, deficiencia humana personal, de saber, de datos, de inteligencia, de razonabilidad, etc. Y a veces uno argumentos o escucha argumentos o razones o datos y te das cuenta que hay personas, incluso dentro del pensamiento, la literatura, la filosofía, que soslayan datos y conceptos, ideas. Y hay personas que van claramente contra otros. Persona que no lleva el celibato no puede comprender todo lo
célibe pueda entender y comprender y sentir y viceversa. Y eso los pensadores, yo creo que a veces se nota. Yo creo que el celibato de Tomás de Aquino está dentro de toda su filosofía. Y digamos, la lujuria o la libertad sexual tan amplia de Sartre también, en toda su filosofía metía. Pero yo pienso que algunos pensadores que no han tenido hijos porque no han querido o porque no han podido, no pueden entender a lo mejor, no entienden la realidad de la misma manera que un pensador que tenga hijos y se tenga que ocupar de ellos, etc. Vive el mundo de otra manera. Por ejemplo, ahora la situación del país. Si yo no tuviera hijos, la viviría de otra manera que teniendo. Creo yo que esta clasificación muy simple es esencial para entender y comprender la realidad. Yo creo que toda persona lleva sus traumas y sus heridas, igual que lleva sus felicidades y sus alegrías. Generalmente de las alegrías y las felicidades no hablamos, o hablamos menos, y sí de los traumas. A uno puede ser que no haya conocido al padre, otro que no sepa quién es su padre o quién es su madre, otro que se murió su padre o su madre cuando él era joven, etc. Hay docenas de heridas o de traumas que puede cada un ser humano sufrir. La cuestión es intentar dilucidar qué traumas cada uno lleva, intentar curarlos o sobrellevarlos, que no condicionen la vida futura o que la condicionen positivamente y no negativamente. Ese es el problema. Yo creo que nosotros como pensadores, yo como modesto pensador, o modesto filósofo, o modesto escritor, o modesto debutor o plástico, debo intentar que los humanos, los demás, si alguien lee o ve mis pinturas, le sirva para curar alguna herida o por lo menos aliviársela un poco, algún trauma, lo que sea. Hablar, pues no hablas como ahora cuando estoy grabando esto, ni cuando estás escribiendo, ni cuando estás durmiendo, claro. Nosotros que nos dedicamos a la cultura, digamos, a la creación, o a la investigación, o a la búsqueda, o a la lectura, o la meditación, o la contemplación de una forma de cultura constante, bueno, yo creo que todo el mundo lo hace. Unos más como investigadores o creadores, autores, y otros como más bien como sentirlo o percibirlo o saborearlo. Es que no me gusta decir la palabra consumidores, porque todos somos consumidores de cultura. Pues quizás esa vertiente de estar siempre buscando cultura, de tanta música, de tantas obras de teatro, de tantos libros de ensayo, de tantos cuadros, a lo mejor nos separan un poco de los demás seres humanos que consumen cultura, pero a lo mejor no buscan nuevas creaciones culturales. Consumen televisión, cine, música, telediarios, que es una forma de cultura también, noticias, pero a lo mejor no es tan esa cultura elitista, sino una cultura más bien popular. Es como todos sabemos de matemáticas un poco, pero claro, el matemático, el gran matemático que investiga nuevas matemáticas, no es lo mismo que nosotros, que solo sabemos cuatro reglas y cuatro normas. Persona que la consume, porque seguro que esa persona que consume cultura y no busca crear ni investigar, en otros campos es investiga y crea, y el hombre de la alta cultura no, o la mujer.
adversarios, ni enemigos menos todavía. Y tampoco hacerlo con las ideas, ni la filosofía, el pensamiento, ni el arte, ni la cultura, ni nada, ni con la vida normal y rutinaria. Aquí estoy tendiendo la mano, digamos, a todas las personas que me hayan conocido, o hablado, o tenido contacto conmigo, les haya agradado o no les haya agradado. En fin. Ya voy a terminar esta conversación de filosofía a día 17 de septiembre de 2018. A las 13 horas 57 minutos aproximadamente, al lado de un instituto del único instituto que hay en este pueblo de Herencia, en un lugar de La Mancha.